Bienvenidos a Identidad y Patrimonio. Los saluda Francisco Béjar desde el Templo de las Rosas en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde vamos a conocer el retablo colateral dedicado a San Juan Nepomuceno que se conserva en la nave principal del antiguo templo conventual. Acompáñenme a conocerlo. El muro sur del Templo de las Rosas alberga el retablo colateral construido en 1740 bajo el patrocinio de la Hermandad de San Juan Nepomuceno, fundado en este recinto religioso. Estilísticamente pertenece al barroco estípite y lo podemos identificar fácilmente por su enorme estructura arquitectónica que gana en proyección y volumen. Se compone por un único cuerpo, remate de medio punto, predela y banco, divididos por molduras mixtilíneas. Al centro del retablo se aloja un nicho o fanal decorado con foliaciones vegetales y rostros de querubines, y cuatro columnas estípites dibujan las calles decoradas con óleos enmarcados por rocallas. El retablo contiene un programa didáctico y propagandístico de carácter narrativo, determinado por seis pinturas al óleo que sintetizan la vida de San Juan Nepomuceno, quien nació en la ciudad de Nepomuc en el año de 1345 en el antiguo Reino de Bohemia, hoy República Checa. Y su historia se centra entre el conflicto del rey Wenceslao de Bohemia y Juan Nepomuceno como vicario de la Catedral de Praga, así como su posterior tortura y muerte a causa del inviolable secreto de confesión de la reina Sofía que el rey Wenceslao pretendía quebrantar. Por lo cual, San Juan Nepomuceno fue condenado a muerte y arrojado a las aguas del río Moldava en Praga. La lectura del retablo inicia en la esquina inferior izquierda y avanza hasta llegar a la esquina superior derecha, solo interrumpida por una pequeña variación en los sucesos del martirio de la vida del protomártir, que probablemente se deba a un interés común entre el pintor y el entallador, con el único fin de unificar las proporciones entre las obras. El conjunto pictórico se compone por la confesión de la reina Sofía, seguida por la prueba, donde identificamos al rey Wenceslao de Bohemia, y a continuación la tortura del mártir, seguida de la peregrinación al santuario de Stara Boleslava y por último el martirio. La autoría de los lienzos permanece en el anonimato, pero lo que sí sabemos es que el autor de este conjunto pictórico usó como fuente iconográfica los grabados realizados en el año de 1680 por el artista alemán Johann Pfeiffel relacionados con la vida de San Juan Nepomuceno. Su riqueza plástica manifiesta los anhelos de la sofisticada sociedad virreinal que hizo del arte su huella indeleble. Los invito a conocerlo. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio.